Estas armas se ven muy feas y de mala calidad. ¡Hey! ¿Quién te dijo que entraras aquí, Rasputia? ¡Estás invadiendo territorio! Yo pensaba abrir una tienda de armas como si fuera una... ¿panadera? Significa que cualquiera podría comprarla para usarla en tu contra. Ahora sabes que no eres bienvenida aquí. Ugh, ¿sabes qué? Mejor me voy de aquí antes de que el país de la obediencia empiece a llorar. ¿Sabes qué? Más respeto, señora Rasputia. ¿Sabes? La Navidad es mi época favorita del año. Me fascinan sus colores, como el rojo, sobre todo el verde. Cuando te arreglas por horas y él solo llega con su playera de fútbol. ¿Sobrevivirá a esta cita? Oye, Rich, ¿ya tienes el dibujo familiar que te pedí? Obvio que sí, mi maestro. A ver, muéstralo. Ok. ¿Es en serio? Obvio. Está chido, ¿no lo crees, papá? Hay que enmarcarlo. ¡No! ¡Achis! ¿Cómo que no? Pero sí hice lo que me pediste, un hermoso dibujo, padre e hijo. ¡Ja! ¡Pero tú me dijiste que eras artista! Ya, papá, dale un besote. ¿Pero rechazado por la sociedad? México, si no dejas de decir tonterías, te voy a dejar. Me la estoy pasando bien raro. ¿Dónde me vas a dejar, güey? Lamento mucho tu situación económica, Argentina. Toma, te voy a dar estas roscas de Reyes. Es más, por nuestra amistad te voy a dar 5 cajas. Aprovecha, son todas tuyas. ¿Sabes qué? Mejor toma todas las que quieras. Pero llévatelas, por favor. ¿Cómo por qué le tienes miedo a esa cosita? Ojalá me traicione, desgraciado. No digas eso de pequeña Venecia. ¡Yay! ¡Se me va el espíritu! ¡Retirada, repito, retirada! ¿Acaso eres indígena porque quiero conquistarte? ¿Papá? Bolivia sentimental es tipo... Ya mejor dime que no te gusta mi ropa y por eso me la quitaste. Está turbia y sospechosa. ¡Conseguí la rosca! No entiende el juego. ¡Estoy embarazada! ¡Voy a llamar a mis abogados! Le salieron 10 niños Dios. ¡Ayuda, Canadá! ¡Se tragó el muñeco! ¡Llama a la ambulancia! ¿Qué? Claramente movieron los muñecos. ¡Llama al Vaticano si quieres que te saquen plata! Estos 2 conches madre comieron toda la rosca. El CDMX compró un regalo y se quedó pobre. Regalo que abandonaron, pero fue abandonado por la caja. ¡A huevo! Nos dejaron carbón para la carnita sede. Un gran sacrificio. Conlleva una gran responsabilidad. ¡Puedo sentir una presión divina!